La Facultad de Agronomía ya tiene más de 1800 en su historial ingenieros agrónomos este, formados, de los que bueno, tenemos en, distribuidos en muchísimas actividades eh, y, y, y en general eh, nuestros profesionales. Eh, bueno, no sé si está bien que lo diga yo, uno está orgulloso de eh, que sean muy bien cotizados y demandados en el, en el campo profesional. Lo que ocurre es que. Estamos en las, en las puertas o estamos transitando en un gran proceso de cambio donde eh, hoy nuestros profesionales requieren de habilidades eh, nuevas que no estaban plasmadas en los planes de estudios habituales. Y esas habilidades están en tres campos. Uno tiene que ver en habilidades blandas, que son de relaciones humanas. ¿Cómo un profesional puede insertarse en un equipo eh, de trabajo colaborativo? Eh, el otro aspecto tiene que ver con la cuestión ambiental. Nuestra formación estaba más vinculada o fue, digamos, formateada por la Revolución Verde. ¿No es cierto? Una agronomía muy basada, basada en, en manejos de insumos sin tener en cuenta el impacto ambiental. Ya nuestra provincia del año 86, si mal no recuerdo, tiene una ley. Que establece que toda actividad que se hace sobre la naturaleza tiene que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, esta mirada es lo que tratamos, lo que estamos obligados a incorporarla. Y la tercer pata de esto es eh, el, las, lo que llamamos las competencias digitales. El mundo marcha o ya está transitando en la era de la digitalización. Eh, y ese es, ese es un conocimiento que atraviesa no solamente la agronomía, sino todas las profesiones, y que va a requerir de un entrenamiento muy específico para que ese profesional pueda moverse en los desafíos que presenta la, la actividad, la producción, la, el comercio, la industria y demás.